Estamos aquí para valorar la situación de los avances que se han dado en Canarias respecto a geotermia. Como bien saben, Canarias ha sido beneficiaria de 103 millones de euros para llevar a cabo prospecciones en geotermia en las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, con cuantías distintas, donde La Palma ha tenido una mayor cuantía. En este caso estamos hablando de Tenerife 43,2 millones de euros, Gran Canaria 15 millones de euros y La Palma 48 millones de euros. En ese sentido, pues La Palma ha sido la última que se ha adjudicado las cuadrículas el pasado 31 de octubre. Es verdad que todas estas adjudicaciones han ido con retraso porque inicialmente estaba previsto que había incluso cuadrículas en el mar y el gobierno de España presentó un conflicto de intereses. El gobierno de Canarias ha tenido que correr, ha tenido que resolver este conflicto de intereses porque inicialmente estaba mal planteado el concurso. Una vez resuelto, se adjudican las cuadrículas de Tenerife primero, inicios de octubre, luego se adjudicó también Gran Canaria y el pasado 31 de octubre se ha adjudicado las cuadrículas para la isla de La Palma. ¿En qué proceso estamos ahora? Estamos en la solicitud definitiva. Desde que se devenga en firme la adjudicación de cuadrículas para La Palma, que será el próximo lunes, una vez se publique en el Boletín Oficial de Canarias, las empresas adjudicatarias podrán solicitar la firmeza o podrán solicitar el inicio de esas prospecciones en la isla de La Palma y a partir de ahí nosotros entendemos, según nos ha informado la Consejería de Economía e Industria, que entre finales de diciembre y principios de enero La Palma podría tener resuelto para iniciar esos trabajos de campo. Evidentemente, tanto Tenerife como Gran Canaria ya están llevando a cabo esos trabajos de campo y pudieran iniciarse antes estas prospecciones. Prospecciones en las que hay pues diferentes empresas que se han interesado. En el caso de Gran Canaria ha sido solamente la empresa pública que ha creado el Cabildo Insular de Gran Canaria para llevar a cabo las prospecciones. En el caso de Tenerife, pues son 6 las empresas que ya trabajan en estas labores. Las prospecciones y las cuadrículas en el caso de Tenerife son los municipios de Los Silos, El Tanque, Santiago del Teide y Buenavista del Norte. En el caso de Gran Canaria tocarían en algunos puntos de Valsequillo, Agüimes, Ingenio y Telde. Y en el caso de La Palma, pues prácticamente toda la zona sur, desde los llanos de Aridane hacia el sur, Fuencaliente, tocando ambas vertientes este y oeste de la isla. Son prospecciones que alcanzarán los 2.000 metros de profundidad en el caso de llevarse a cabo. Hay estudios y conocimiento previos que se llevaron a cabo en el año 77 en la isla de Lanzarote, perdón, que alcanzaron los 2.000 metros de profundidad ya en ese momento, y recientemente en la década de los 90 en la isla de Tenerife, donde solo llegaron a los 1.060 metros de profundidad. Hay importantes esperanzas puestas de que estas prospecciones, estos estudios que se han hecho y que se harán gracias a la ayuda de las subvenciones públicas, puedan ser satisfactorias, pero también hay preocupación respecto a los plazos que nos quedan para poderlas llevar a cabo. Como plazo para que se lleven a cabo es el 31 de enero del próximo año, del año 2026. Es verdad que Manuel Domínguez, como consejero de Industria, ha solicitado al Ministerio las ampliaciones de estos plazos. Veremos qué sucede. Nosotros también, desde la Consejería de Transición Ecológica, hemos dado pasos al frente para agilizar, facilitar los trámites y que estos estudios, estas investigaciones, en lo que se refiere a prospecciones, no tengan y no necesiten declaraciones de impacto ambiental, por lo menos las que estén fuera de zonas y de espacios naturales protegidos. Es verdad que las que se encuentren dentro de estas zonas y espacios naturales podrán ser excluidas de las declaraciones de impacto siempre que de la mano de los cabildos se hagan los estudios pertinentes para demostrar que la incidencia y la afección al territorio es mínima, que entendemos que son mínimas por las necesidades de territorio que se necesitan para llevar a cabo las mismas. Bueno, yo lo que sí les puedo adelantar que el trabajo que tenía que hacer la administración pública, en este caso autonómica, canaria, está hecho. Nos hemos encontrado con importantes dificultades, primero con el mal planteamiento
de la anterior legislatura del concurso por las cuadrículas marinas, se ha resuelto. Segundo, agilizar y facilitar y de la manera que he dicho, que no tengan que tener declaración de impacto ambiental porque podría retrasar incluso 6 meses más, también está resuelto. Y ahora está en el tejado, en algunos casos, de las empresas privadas o multinacionales, como has dicho, y también en el caso de las empresas públicas que se ha creado para tal efecto, prácticamente 3, la empresa pública del Cabildo de Gran Canaria, el ITER también por la isla de Tenerife y Sodepal por la isla de La Palma, que pues pongan toda la maquinaria a trabajar. Nosotros no podemos asegurar que el 100% de las cuadrículas adjudicadas sean exploradas, pero lo que te vuelvo a decir, lo que está en nuestra mano y el conocimiento y lo que necesitamos hacer por parte de la Administración Pública Canaria está hecho y ahora toca que pues sigamos acompañando y ayudando al resto de entidades que quieren hacer esas prospecciones. Estamos trabajando de la mano de ellos porque nos han llegado, por ejemplo, dudas y necesidades respecto a que consultemos, impulsemos, trabajemos con la Secretaría de Estado de Energía, con el Ministerio para la Transición Ecológica, porque también se conozca cuanto antes la cuánto se pagaría, cuánto se valoraría la generación de geotermia en Canarias, cada megavatio generado de geotermia a través de geotermia en Canarias, cuánto se pagaría dentro del pool de la energía, ¿no? Eso es un dato que también necesitan de cara a hacer sus datos, sus números, valoraciones económicas de cara a un estudio económico serio y riguroso de cara a la inversión que van a llevar a cabo. En el caso de algunas de las empresas que se han presentado, han puesto sobre la mesa que tendrán que invertir del total de 60 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de cuantías, como bien decía, importantes para las que necesitan ese apoyo, y cuanto mayor conocimiento haya, mejor. Y, por supuesto, también ya trabajamos también con el Ministerio para, esperemos, cuanto antes se pueda también tramitar estos datos. Exacto, sería una pena. La verdad que la geotermia en La Palma podría cambiar el paradigma de la generación energética a la misma, podría darnos una solución importante a dar el salto a esa ansiada descarbonización que perseguimos también en la isla La Palma, que, como he repetido, solo tiene una penetración de renovables de apenas un 8%, y por tanto vamos también a seguir apoyando, a seguir intentando impulsar e intentar que se cumplan los plazos, y por supuesto no dejar de presionar también para que estos fondos que proceden de los fondos Next Generation puedan ampliarse los plazos. Yo incluso confío en que los plazos para la justificación puedan ir más allá del 31 de enero del 26, pero la realidad es que hoy es a 31 de enero del 26 y tenemos que poner todo lo que esté en nuestra mano para alcanzar esos objetivos. Estamos hablando de un plazo de un mes, el retraso de La Palma respecto a las otras islas. Es verdad que es más tarde, que es un mes menos con el que cuenta la isla La Palma, pero también en La Palma hay algunas empresas multinacionales también que están en otras islas, como que está en la otra isla de Tenerife. Por tanto, bueno, lo que sí he podido observar es que hay mucho interés, muchas ganas en empezar, y lo vuelvo a decir, la Administración Pública Canaria, en este caso Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Industria y de la Consejería de Transición Ecológica, pondremos todo lo que esté en nuestra mano para poder alcanzar ese objetivo.